mis amigos, seguimos adelante estudiando un capítulo de la Biblia cada día. Para hoy, Isaías capítulo 13. Desde el capítulo 13 hasta el 23 vamos a encontrar el juicio de Dios contra naciones no hebreas. Y recuerda, con seguridad hay un mensaje de Dios para ti. El capítulo 13 específicamente nos habla del juicio de Dios contra Babilonia. Ese reino que fue instrumento, fue usado por Dios para castigar a su propio pueblo, a Israel y al pueblo judío, ahora también recibe el castigo de Dios por su arrogancia. Y vamos a mirar entonces las preguntas. ¿Qué nos dice este capítulo acerca de Dios? Leamos. Profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantad banderas sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano, para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Versículo 5. Vienen de lejana tierra, de los postreros de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aquí encontramos que Dios se presenta como un general que reúne a sus ejércitos. Porque, como dice la Biblia, nuestro Dios es Jehová de los ejércitos, es decir, Él está por encima de todo poder y su ejército es el más poderoso porque Él está soberano sobre todo imperio y potencia. Ahora, versículos 6 al 9 dice: aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Habla de un día de juicio, habla que Dios establece un día de justicia. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a sus compañeros, y sus rostros de llamas. Las indicaciones de este capítulo, como ya dijimos, se refieren al castigo de Babilonia, pero tienen una segunda aplicación, una simbología profética, cuando se habla de un día cuando finalmente Dios traerá juicio, justicia a esta tierra. Aquí nos habla del día cuando Dios destruirá Babilonia, el día de la ira de Dios, cuando juzgará al mundo y destruirá la tierra y a los pecadores rebeldes, como destruyó a Babilonia. Versículo 11. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Finalmente, sabemos que este mundo terminará. Cuando estamos en medio de circunstancias como las que vivimos hoy, creo que todos sentimos que finalmente este mundo en algún momento va a terminar. Y qué bueno por eso ir a la palabra y saber que sí, el Señor en su palabra nos habla de un día de juicio, un día de ajuste de cuentas, un día de castigo, pero también un día de salvación, de vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué dice de nosotros este capítulo? Así como llegó a el juicio y el castigo a Babilonia, así también llegará al mundo, es decir, a nosotros. Por lo tanto, debemos tener cuidado con lo que dice el versículo 11, con la arrogancia, la altivez, que fueron características del imperio tan poderoso y orgulloso de Babilonia. Nosotros también luchamos con el orgullo, pero esa altivez y esa arrogancia del imperio babilónico fue contra Dios mismo. Y nosotros hoy, ¿cómo estamos respondiendo a Dios? Tenemos dos opciones: o nos humillamos delante de Dios para aceptar su voluntad y someternos a la voluntad de Dios, o portarnos arrogantes y altivos, autosuficientes,
desligarnos de Dios y querer que podemos vivir la vida con nuestras propias fuerzas y que no hay un control soberano de parte de Dios. Eso es rebeldía. Finalmente aquí nos muestra en este capítulo que para esta clase de personas que tienen la característica como Babilonia, serán destruidos. Ahora, por eso, ¿qué debemos hacer? Humillarnos delante de Dios, reconocer a Dios y someternos a Él para toda su voluntad. Apocalipsis 14:8 complementa muy bien en el mensaje a Babilonia, que como ya dijimos, representa todos esos reinos, imperios y todo el poder que se opone a la voluntad de nuestro Dios soberano. Ahora vamos entonces a leer este versículo. Quiero que lo tengas en cuenta, Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Vamos a buscarlo. Dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Finalmente, Babilonia cae. Babilonia es destruida literalmente y ahora simbólicamente todos los reinos, todos los pueblos que tengan esta característica de Babilonia, apartados de Dios, llenos de la fornicación, de doctrinas falsas, en el tiempo final también recibirán el castigo de Dios. Por eso Apocalipsis también dice, salid de Babilonia, salid de la confusión, salid del pecado, salid de la iniquidad para pasar a ser parte de un pueblo santo de Dios. Queridos amigos y hermanos, me alegra compartir algunos pensamientos de este capítulo. Sigamos estudiando con oración y estamos orando por los pedidos de María Smith, por Mauricio Garrido, Carmen Ávila, Abimael López Reyes y su esposa. Y agradecemos también los saludos de Luz Mariana y Edith Milena Ruiz, Milena Bracamonte, María Gallardo y Suni Barcárcel, que siempre están atentos compartiendo estos mensajes. Sigamos juntos estudiando la palabra de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos por este momento, cuando podemos recordar las enseñanzas de tu palabra. Estamos unidos en oración por las necesidades mencionadas de nuestros amigos y amigas. Señor, restablece la salud de los enfermos. Dale fortaleza a los que han perdido sus seres amados. Y danos, Señor, el toque del Espíritu Santo a todos y a los que escuchan este video para tomar la decisión de dejar la altivez, la arrogancia, el orgullo y humillarnos delante de ti con arrepentimiento para que tú, Señor, nos limpie, nos liberes y tengamos la herencia de la vida, la herencia de la paz, la herencia de la vida eterna y no la de la muerte y la perdición que es la de Babilonia. Oh, gracias por escuchar nuestro pedido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y que pasen un gran día.